Estamos aquí en este maravilloso órgano al interior de la parroquia de San Felipe Apóstol con Ramiro Martínez Piña, quien es concertista de guitarra clásica y nos va a hablar de lo maravilloso de este órgano, que sabemos que muchos de los templos, parroquias de nuestro estado tienen este tipo de órgano, pero en muchas ocasiones, bueno, pues llegan a dejar de utilizarlos porque por el tiempo que ya han transcurrido, son órganos muy antiguos, pues se descomponen. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oh, muchas gracias para poder mostrar este órgano que para los sanfilipenses pues es muy importante. Incluso yo, cuando venía aquí a la iglesia, yo decía, ¿dónde salen estos sonidos tan bonitos, no? Y bueno, pues es de aquí, es de este lugar. Como pueden ver, es un órgano muy bello, un órgano alemán que llegó aquí en 1930. Tiene cuatro octavas, dos en los pedales. Y bueno, pues este proyecto de que se va a arreglar es muy importante porque en Guanajuato pues tenemos muchos músicos, incluso hay un festival de música de música para órgano. Aquí vivió Pinto Reyes, que era un excelente organista. Él vivió ahí atrás de catedral. Entonces, creo que para San Felipe es muy importante, sobre todo porque hay mucha música, ¿no? La música para órgano tuvo su auge hasta el siglo 1800, pero desde antes, desde la con la polifonía, ahí el órgano era parte muy importante. Ya después él tuvo su propio repertorio, o sea que tenemos un repertorio de muchos años. Además de que nos da un dato muy importante, Ramiro, y es que ustedes llegaron a escucharlo, o sea que hasta hace poco todavía estaba en función. Sí, aquí tocó un señor que se llamaba Patlán, bueno, de apellido Patlán, y yo recuerdo mucho, porque pues nosotros veníamos aquí a misa, ¿no? Entonces es una lástima que esté parado, ¿no? Y tal vez no sea muy grave el problema, tal vez sea cuestión del muelle, no sé, pero yo creo que es muy, muy, muy importante y qué bueno que se va a arreglar, ¿no? Así es, se acaba de tomar la decisión de que se va a reparar este maravilloso órgano y estaremos pendientes para dárselo a conocer también, por supuesto, y usted comparta, puede darse una vuelta acá a San Felipe, que es tan bonito, y disfrutar de todo lo que les puede ofrecer. Sí, claro, ojalá y en cuanto se arregle, se pueda hacer un buen concierto y ojalá y puedan venir y lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias. Nos encontramos en la capilla de San José, en el Templo de la Soledad, y justamente aquí alrededor de nosotros unas pinturas donde Rosario nos va a hablar de eso. A ver, todo tuyo el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, nuevamente nos encontramos con cuatro grandes obras que decoran esta capilla dedicada a San José. Como bien vemos, la temática es de San José, de los eventos relacionados que él tuvo en su vida. En la primera encontramos los desposorios con la Virgen. Como vemos, es una pincelada ya más fresca, más colorida, más novedosa. Sin embargo, no pierde el toque de su maestro, de Antonio Segoviano, pero transformada en la pincelada clásica del pintor y maestro Nabor Quirós. En la segunda obra, también de 1987, están fechadas más o menos las obras de 1985-1987, las cuatro obras, todas son de Nabor Quirós, todas las que se encuentran en este recinto. Esta segunda obra nos habla del nacimiento, del nacimiento del niño Jesús, donde también San José fue protagonista. Después, posteriormente, pasamos a la tercera obra, que es la huida de Egipto, donde vemos unos paisajes hermosos, muy coloridos, ya más transformados, con un manejo del pincel y del detalle muy minucioso, que hace ver la grandeza de la pincelada del artista. Y para culminar, pues encontramos aquí en la Sagrada Familia, donde encontramos finalmente a San José como padre de familia, padre de Jesús, del niño Jesús y la Virgen María.
igual esta es de Nabor Quirós, está fechada en 1987. Y el templo, como comentamos en un inicio, está dedicado a Señor San José, aquí en el Templo de la Soledad.